Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Green Lotus MTG un día más. Antes de meterme en faena con este combo, que ahora veremos que es realmente sencillo, puede ganar de un solo turno. Quiere decir de un solo turno, no en el primer turno, que no se me malinterprete. Pero puede ganar de un plumazo, ya digo, en un solo turno. Pero bueno, antes de meterme en faena quería comentar que he empezado siguiendo los spoilers muy de cerca. Y de hecho así lo sigo haciendo, pero es cierto que no compartiéndolos con vosotros, ¿no? Yo ya contaba con que ahora al empezar la semana, pues bueno, yo tengo que trabajar. De hecho esta semana además estoy viajando bastante y bueno, los estoy siguiendo pero no compartiéndolos. Por tanto, lo que voy a hacer es ahora al final de la semana, en cuanto tenga un hueco, el sábado o el domingo, haré un vídeo en el que voy a intentar reunir todo de forma que, pues bueno, recopilar toda la información necesaria de cara a la semana que viene que empieza Innistrad, ¿no? Comentar brevemente las nuevas mecánicas que va a haber, bueno, nuevas entre comillas porque algunas como Flashback ya existían previamente, pero bueno, comentar las mecánicas por un lado. Por otro lado, comentar las cartas que yo creo que pueden ser más relevantes. No voy a hacer un top 10 como en otras ocasiones, porque creo que es otro tipo de vídeo, ¿no? Ese top 10. En este caso quiero que sea más a nivel informativo. Coger las 20, 25 cartas que, ya digo, que piense yo, que crea que pueden ser más relevantes o importantes. Y por último, pues bueno, si se da el caso y lo veo factible, incluso a lo mejor comentar algún mazo ya que pueda ir surgiendo. Obviamente no lo voy a poder probar porque no van a estar las cartas disponibles. Pero bueno, si lo veo factible, incluso a lo mejor, ya digo, comentar algún mazo, ¿no? Además, bueno, yo no sé vosotros, pero yo personalmente tengo muchas ganas de que llegue Innistrad por dos razones. La primera porque, bueno, voy a cerrar la ventana, que están las obras y con el ruido. Sí, tengo ganas de que llegue Innistrad por dos razones. La primera, porque los spoilers que estoy viendo hasta ahora realmente me tienen ilusionado. Veo cartas con potencial sin llegar a estar desequilibradas, ni mucho menos. Y bueno, creo que eso es algo bueno, ¿no? Que después de estos últimos sets que ha habido, sobre todo este último de Dungeons and Dragons, que en mi opinión ha sido bastante flojillo, yo creo que tenemos todos un poco de ganas de ver algo de potencial, ¿no? Y luego, pues bueno, pues porque se va a producir la rotación, lo que es el estándar como tal, el formato verdadero, el estándar. Yo creo que, vamos, no voy a decir todos, pero bueno, sí que a lo mejor muchos y muchas, pues estamos ya un poco cansados, sobre todo porque ha habido un set, que es el Trono de Eldraine, que ha sido realmente dominante, ¿no? O sea, ha eclipsado totalmente otras cartas, otros sets, otros mazos y de todo, ¿no? O sea, ha sido un set, en mi opinión, muy, muy poderoso. Y que ya digo, que ha eclipsado y que no ha dejado que hayan visto o que hayan tenido tanto protagonismo, a lo mejor, otras cartas u otros mazos. Y ya no sé ni qué estaba diciendo. Ah, bueno, sí, perdón, sí. Madre mía, es que estoy muy cansado. Vale, y luego la otra razón sería que Standard 2022, que empezó con mucha fuerza, o por lo menos yo al menos lo empecé con mucha ilusión, ha llegado a un punto en el que, por lo menos para mí, esto es única y exclusivamente mi opinión personal, se ha quedado un... A ver, no voy a decir plano, pero se está tornando un estándar 2022 un tanto denso, en mi opinión, repito, es única y exclusivamente mi opinión, porque estoy encontrando partidas densas, partidas lentas, principalmente, yo creo, un poco por culpa de este tipo de criaturas y de que se está jugando el negro por encima de cualquier color. O sea, yo creo que el negro es el color que más se está utilizando. Y el negro ahora mismo supone jugar Gastedionda, Murciélago, que son bichillos bloqueadores que ralentizan la partida, que tienen algún tipo de ventaja al morir. Y bueno, ya digo, estoy viendo que se está jugando mucho eso, mucho negro, principalmente por sí solo, o negro con blanco, o negro con rojo, o negro con verde, o negro con azul, pero siempre negro, ¿no? Y el negro ahora mismo pues se está basando mucho en esto, en este tipo de bloqueadores molestos, y por otro lado también en bastante removal masivo. Sangre en la Nieve, yo creo que ahora mismo está viendo más juego que nunca prácticamente. Entonces, bueno, ya digo, por lo menos yo no me estoy encontrando un estándar ágil en ese sentido. Y para mí, insisto, repito, es única y exclusivamente mi opinión. Me estoy encontrando con muchas partidas densas y en algunos casos incluso se me tornan a mí personalmente algo aburridas. Pero bueno, esto la semana que viene cambiará todo, no sé si radicalmente, pero notablemente cuanto menos en cuanto esté disponible el set de Innistrad, que con tantas cartas buenas que están saliendo, pues
seguramente cambiará el escenario muchísimo. Bueno, ya os he contado aquí mi vida, por tanto, vamos a ver rápidamente el combo, que es muy sencillito, es únicamente dos cartas. Por cierto, este mazo me lo habéis pasado uno de vosotros que lo ha visto en otro canal de YouTube que se llama Friki Doctor. Por tanto, bueno, que sepáis que el mazo ha salido de ahí. Me ha llamado muchísimo la atención por el combo. Y venga, vamos a verlo. El combo se produce entre el nivel 3 de esta clase brujo, entre el nivel 3, que ojo, es un coste 7, hay que llegar hasta ese punto. Y entre el nivel 3 y jugar el azote de las aerorruinas estimulado. Tiene que ser estimulado, si no, no sale el combo. Bueno, ¿qué dice el nivel 3? Al comienzo de tu paso final, es decir, cuando va a finalizar tu turno, cada oponente pierde una cantidad de vidas igual a la cantidad de vidas que perdió este turno. Por tanto, si el rival ha perdido 2 vidas, cuando vaya a finalizar nuestro turno, perderá otras 2. ¿Qué ha perdido 5? Pues perderá 5. ¿Qué ha perdido 0? Pues 0. Bueno, azote de las aerorruinas. Cuando lances este hechizo, si fue estimulado, cada jugador pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba. Ojo, imaginad que no hemos tocado en toda la partida el marcador de vidas del rival, que tiene todavía las 20. Jugamos nuestro azote de las aerorruinas estimulado y de esa forma perdería la mitad de sus vidas, perdería 10, pasaría a tener 10. Si previamente hemos activado, tenemos activado, el nivel 3 de esta clase brujo, diría que al comienzo de nuestro paso final, el rival perdería una cantidad de vidas igual a la cantidad de vidas que perdió ese turno. Si ha perdido 10 al haber jugado el azote estimulado, pues luego perdería las otras 10. Y de esa forma, pues, remataríamos automáticamente al rival, ¿no? Que tiene 15 vidas, pues oye, perdería 8 en cuanto bajase el azote de las aerorruinas. Y las otras 8, pues cuando se activase el nivel 3, al comienzo de nuestro paso final. Así que bueno, básicamente el combo es ese. Como veis, muy facilito. Pero, eso sí, hay que llegar, pues eso, hasta un punto medio avanzado de la partida. Porque ya veis que el nivel 3 cuesta 7 activarlo. Y el azote de las aerorruinas, jugarlo estimulado, pues igual, también son 7. 2 del coste original y 5 estímulo. Así que aquí la dificultad, porque... bueno, como ya veis que tampoco requiere de mayor misterio, aquí la dificultad en cualquier caso podría ser el llegar hasta ese punto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues bueno, con lo que está predominando un poquito ahora mismo estándar 2022, con bloqueadores de este tipo, bloqueadores molestos como Gaste de Onda o Murciélago, que al morir nos aportan un beneficio. En el caso de la Gaste de Onda, o darle -1/-1 a otro bicho, o poner un tesoro, que sería rampearnos. O en el caso del murciélago, aprender, ir al banquillo y coger cualquiera de estas cartas. Fijaos que van 2 copias de ciencias ambientales, lo cual seguramente no es casualidad. Nos va a hacer falta rampearnos, nos va a hacer falta maná, por tanto, el ir a buscar tierras e incluso ganar vidas, que al final son tiempo, pues será importante. Así que bueno, este tipo de bloqueadores, luego removal, como no podía ser de otra manera, sed el jefe de sangre, envenenar la copa. Y luego ya directamente pues removal masivo, temor incapacitante, otras 4 copias, y sangre en la nieve, otras 4 copias. Y luego pues bueno, algo de ventaja de cartas con disputa mortal, que sacrificando un bicho o un tesoro podríamos robar 2 cartas y además pondría un token de tesoro. Esta carta la verdad es que está muy bien y se está jugando muchísimo. Luego la base de maná es nevada, principalmente por el sangre en la nieve. Y aprovechando que es nevada, pues llevamos también 4 copias de refugio anónimo. Así que nada, las partidas ya digo, las tengo grabadas previamente, las grabé durante el fin de semana. Y las quería haber grabado del tirón, pero bueno, ahora lo comento durante las partidas, porque sí, quiero recordar que lo comentaba. La segunda la tuve que cortar porque, bueno, pues un poco por lo que comento, porque es que me estoy encontrando con bastantes partidas que se me alargan una barbaridad. Entonces, la segunda creo que fue contra una Rakdos de tesoros o algo por el estilo, que precisamente no es el mazo más denso, a lo mejor, que te puedes encontrar, pero bueno, partida de 25 minutos o por ahí, y al final es lo que tiene. Cuando intento grabar las partidas del tirón y hacerlo de la forma más natural posible, puede suceder esto, ¿no? Que de repente te salga una partida así y te reviente el vídeo. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido, bueno, jugar 4 y subir 3 quitando esta. Os dejo con las partidas y espero que os gusten. Vale, no le había dado a grabar, ahora sí. Que ya me ha pasado anteriormente que he grabado un par de partidas y no estaba grabando. O sea que, venga, vamos a...
O sea, esto de darle a grabar y tal, o sea, es algo que me ha pasado ya anteriormente varias veces. Y ha habido veces de estar grabando media hora, 40 minutos. Pero bueno, vale, bien, esto está mejor. Aquí se va a poder rampear, pero bueno, yo creo... O no, venga, vamos a hacerlo así mejor. Vamos a pasar al nivel 2. Yo creo que tierras, ¿no? Azote ya tengo uno. Murciélago, la verdad es que no estaría mal. Murciélago posiblemente no esté mal, ¿no? No, porque en el siguiente turno así me ayuda a mejorar un poco la curva, ¿no? Puedo hacer murciélago y profetizar el envenenar la copa o ser del jefe de sangre. Ahora, haberle matado el centinela no hubiese sido mala opción, ¿eh? Pero... Bueno, la mano que no la habéis visto porque le daba a grabar ya tarde, pero bueno, la mano me he quedado tal cual la que me ha salido, ¿eh? Y estaba comentando que, bueno, que tenemos ya aquí un par de elementos. Vale, este lo voy a matarlo. Que me estoy quedando aquí con un par de elementos que... A ver... Vale, un momento que voy a pensar. Ya sabéis que lo de pensar... bueno, es algo que... A ver... Sí, vamos a matar esto así. No sé si profetizarme el envenenar la copa. Venga, sí, porque yo creo que me va a hacer falta. No, estaba pensando en bajar el murciélago, por ejemplo, porque necesito también unas buenas ciencias ambientales. Necesito el tesoro con la gaste de onda. A ver, lo malo que tiene el combo. Madre mía, buena mesa me está poniendo, Lo malo que tiene. A ver, el combo es factible, pero lo malo que tiene por tener algo malo es que. Son costes 7, o sea, son costes altos. Pero bueno, es factible, ¿eh? Yo lo he estado probando ahora y... A ver, sin llegar a ser un mazo competitivo, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Yo lo estoy jugando aquí en Ranked, pero bueno, pues... Porque tampoco es un mal mazo, se puede jugar aquí perfectamente. Vamos a ver si no tiene velo de piel de serpiente. Como tenga velo de piel de serpiente, nos va a reventar, pero bien reventados. Venga, vamos a hacer esto antes de Kataki, que pueda poner tokens. Como tenga velo, ya digo, nos ha crujido. Vale, bien, menos mal. Uf, este temor, qué bien va a sentar, no, azote con uno me vale. O sea, el azote lo quiero únicamente para hacer el combo. No lo quiero para nada más. Lo que pasa es que yo estoy viendo que sí, mucho temor incapacitante, pero... Pero pocas tierras para jugar el temor incapacitante. Así que vamos a ir a por estas ciencias ambientales. Venga, vamos a hacer esto así y así. Unas buenas ciencias ambientales, como digo. O sea, el mazo es bueno, ya lo veis que... Que mientras tanto se puede ir defendiendo. Y si somos capaces de llegar hasta esos turnos avanzados donde ya podamos hacer el combo con maná suficiente y con vida, pues oye, pues haremos el combo y punto. Pero bueno, no siempre es factible, lógicamente. Bueno, este temor incapacitante creo que puede ser muy clave en el siguiente turno. Bueno, a mí como no me importa morir, pues voy a hacerlo así. Vamos a poner aquí un tesoro. Y voy a ir a por otras ciencias ambientales. Y vamos a ver ahora qué juega el rival, porque posiblemente... Con cuatro criaturas yo creo que puede ser un buen momento para barrerle la mesa, vamos. Fijaos que no ha sido capaz ni siquiera de hacerme cosquillas, ¿eh? O sea, estoy con 21 vidas, tengo más vidas que al inicio incluso, pero... Bueno. Vamos a ver qué baja. Joder, estaría genial que bajase ahora, por ejemplo... Otro lobo, ¿no? O sea, otro lobo, otro líder de la jaula licántropo. Sería extraordinario. Yo supongo que algo va a bajar, oye, tiene 4 tierras y 3 cartas en mano. Algo debería de bajar nuestro amigo Daniel, pero bueno. Veamos, 5 tierras y no juega nada. Claro, el problema es que puedo activar esta guarida. Que empieza a zurrar de 3 en 3.
Ese es el miedo y el problema que yo tengo ahora mismo, pero... Pero es que sí, vamos a limpiar esto, sí. Yo creo que es buena opción. Venga, vamos a elegir abanderado, venga. ¿Os imagináis que ahora uno es abanderado y no me haya fijado? Y todas esas cosas que suelo hacer. Venga, voy a bajar esta. Que oye, luego podemos activar el nivel 2, por ejemplo, y... Y podemos también ver las tres primeras cartas del top y demás. Y oye, también le hacemos más daños así. Bueno, tres cartas en mano, cinco tierras en mesa. Mamut de Kazandu. Y líder de la jauría licántropa. Ahora mismo el temor incapacitante pues hubiese estado también bien tirado, la verdad. Vale, vamos a ganar aquí un par de vidas que nos van a hacer falta. Porque nos van a empezar aquí a zurrar con cierta dureza. Me temo. Y... Mamma mía. Vale. Vale. Venga, sí, voy a bajar esta. Cuarto... A ver, cuatro, cinco... Vale, ojo, en el siguiente... A ver, tenemos ya seis tierras y un tesoro. Por poder, en el siguiente turno podríamos activar el nivel 3. Pero bueno, yo creo que ahora mismo me interesa más, sin duda, jugar este temor incapacitante. Porque los dos bichos que tiene ahora mismo en mesa sí son realmente unas buenas amenazas. Y encima, ese líder de la jauría licántropa le va a estar dando ahí cartas con la habilidad que tiene de atacar en manada. Así que, no, sí, vamos a hacer esto sin duda, vamos. Podría aquí yo ya bajar el azote de las ruinas como buen bloqueador y demás, pero... Vale, espero que no tenga el velo. Pero no porque le dé protección, sino por el contador que le pondría y haría que se salvase alguno de los bichos. Venga, voy a jugar aquí esto. Yo necesito una tierra. Estamos ya muy cerca de... Vale, voy a coger... Yo creo ya la tierra. Voy a ir a hacer el combo. A ver, estoy con 13 vidas, ¿eh? Estoy con 13 vidas. 5. Vale, estoy con 13 vidas y esta guarida me puede empezar a pegar de 4 en 4. Está la cosa tensa. Vamos a ver si da tiempo a hacer esto o no. Necesito dos turnos únicamente. Necesito dos turnos, nada más. Y dos turnos contra una monogreen como esta. Puede ser mucho pedir. O sea, ahora en el siguiente turno me puede pegar de 5, 8. O sea, me puede pegar de... Pff, de una barbaridad, pero bueno. Veamos. Vale, nada. Me voy a tirar a hacer el combo. Vamos a ver si hay suerte y me da tiempo. Venga, vamos a coger esta. A ver si... Vamos a cruzar los dedos, ya digo, a ver si me da tiempo y hay suerte. Espero que no tenga justo el velo. Si tiene el velo, nos ha reventado. Vale, genial. Vale, ojo que ahora me podría pegar de 4 y 5, 9. Pero yo creo que nos va a dar tiempo a... Y bueno, fijaos las clases, al margen ya del combo, fijaos las clases, el trabajo que están haciendo, ¿eh? Vale, va a activar aquí la guarida, me va a pegar de 5 y 5, 10. Podría, si activa la guarida, me pegaría de 5 y 5, 10. Está tenso esto, ¿eh? Está tenso. Vamos a ver si somos capaces. A ver, también que salga el combo ya en la primera partida. Luego el resto del vídeo ya, ¿qué pasa? Vale, yo aquí me voy a 2. Vale, bien. Habemus combo. Habemus combo, vale. Vale, genial. Pues venga, vamos a jugar esto con estímulo. Que entra siendo una 12-12. El rival se va a 4. Pero ahora, al final de nuestro paso final, va a perder las otras 4. Ahí lo tenéis. Bueno, pues nada, oye, primera partida, ya ha salido ya el combo. Y ahora el resto de partidas, que ya para qué las vamos a ver, ¿no? ¿Qué hago? Cierro el vídeo. Tenemos las dos piezas claves para el combo. Por tanto, creo que es una mano que debo de quedarme. Bueno, acabo de jugar una partida. Ya sabéis que siempre lo comento. Pues eso, que ha durado pues unos 20 minutos así. No tenía que haber ido con esto. O sea, aquí, ¿veis? Estoy hablando. La he liado. O sea, ¿para qué narices voy con el murciélago que no me aporta absolutamente nada?
Pues precisamente ha sido contra una Ragdoll de tesoros, pero bueno, creo que esta versión que está jugando el rival es un poquito más rápida, por lo menos. A ver, ya que la he liado. Posiblemente pueda hacer esto. Por supuesto. ¿Y esto qué es lo que hace? A ver, pagar una vida y poner un token de tesoro. Bueno, a ver, con esto le voy a dar un poco más de... Voy a dejar vivir un poco más a esta paladín renegada, venga. Que, bueno, he jugado contra una Rakdos de tesoros y... Creo que lo he comentado durante esa partida, que... Uf, se está rampeando mucho y eso no me gusta. Porque eso quiere decir que algo se supone que va a venir ahora. Bueno, supongo que podrá ser a lo mejor un dragón del puente dorado, ¿no? Venga, vamos a coger... No, voy a coger esta. Es verdad que el refugio aporta más valor. Pero bueno, esto también me aporta ahora... bajar este bicho. Que... Y a ver, o sea, yo últimamente los vídeos, de primeras por lo menos, los intento grabar del tirón. Pero si entre medias se me cuela una partida que dura 20, 25 minutos, 30... Y sobre todo que es una partida... O sea, es que esta partida la he cortado yo, por ejemplo. Entonces... Bueno, aquí el rival se ha rampeado, pero no ha hecho absolutamente nada. Eso es raro. Vale, voy a profetizar esto. Podría matar la paladín renegada, pero ahora mismo ya la puedo bloquear y tampoco me está estorbando mucho. Entonces, bueno, yo de primeras los intento grabar a como caigan. Ya veis que muchos de hecho, lo estoy haciendo así. Pero en otros casos, pues no. O sea, si veo que de repente entre medias se me cuela una partida que es muy densa o muy pesada de ver, pues oye, ese vídeo ya lo corto como estaré haciendo con este y ya está. Oye, porque al final se trata de mostrar obviamente qué hace el mazo de la forma más natural posible, pero bueno, también tengo en cuenta que el vídeo, pues oye, que sea algo entretenido. A ver, ¿esto qué es lo que hacía? Por esto, ¿me lo puedo cargar ahora o no? A ver... Vale, o sea, esto me lo puedo cargar siempre y cuando no tenga el rival otras criaturas en la mesa. Vale, a ver, yo aquí voy a intentar rampearme un poco porque es que veo que estoy atascadísimo. Entonces... Vale, bueno, voy a pasar turno de momento. Si vemos que entra algún bicho del rival en la mesa, responderemos con el envenenar la copa al depredador de Inmestrum y ya está. Pero vamos, esto por lo que veo aquí es sacrifica a otra criatura, gana indestructible hasta el final del turno. Por tanto, lo importante aquí es que no tenga ningún otro bicho alrededor que le dé indestructible. Ostras, pues oye, dice, pues mira, voy a ponerte otro de estos, ala. Venga, vamos a sacrificar este. Voy a poner yo también mis tesoros. Vale, y ahora yo creo... A ver, 3, 4, 5... Claro, es que no, es que va a ganar indestructible. Nada, eso hay que cargárselo. Yo lo siento, pero... Pero esto hay que cargárselo. Espero que no tenga respuesta a esto, espero. Vale, bueno, tiene respuesta, pero bueno, igualmente muere el bicho. Vale, tengo 3, 4, vale, ojo, tenemos ya la clase y tenemos ya el azote. Vamos a ver si somos capaces de activar nuevamente el combo. Bueno, la clase la teníamos ya, si la he bajado a la mesa. A ver, yo creo que me voy a tirar. Yo creo que me voy a tirar, sinceramente, a por el otro. Es que estos depredadores, el problema es que como se rodeen de bichos, luego ya ni siquiera un sangre en la nieve se los va a quitar. Entonces, bueno, a lo mejor estoy obcecándome demasiado con ellos, pero creo que es lo conveniente. Vale, no voy a atacar porque, repito, el rival siendo... Y espero que esta partida no se torne igual otra vez súper densa, espero. Pero bueno, el rival ahora podría bajar un dragón del puente dorado. Yo por eso no estoy atacando con el murciélago. 4, 5...
y necesito robar tierras. O sea, que este murciélago ahora mismo robase y me diese unas ciencias ambientales, a lo mejor tampoco me importaría, ¿vale? Ya se encarga el rival de hacerlo por mí. Y a lo mejor lo que ha hecho ha sido limpiarse el camino para bajar ahora el dragón del puente dorado y que tenga vía libre para pegar. Podría ser una opción. O bueno, o el infierno este, que aquí veis. 4, 5... vale, esto tiene prisa. Y tiene dos tesoros, que los cuales podría activar. Vale, me pega de 6. Buen zurriagazo. Si robo tierra, tengo claro lo que voy a hacer. Vale, no robo tierra. Pues no robar tierra... Voy a ganar un par de vidas, por lo menos, pero... No robar tierra es un problemilla. No robar tierra es un problemilla, porque... Uf. No, no, estoy pensando, a ver, pero... Vale, voy a bajar esto, es que no hay nada a velocidad instantánea que yo pueda jugar ahora por... Ah, bueno, no, ojo, si hago disputa mortal podría robar. O sea, esto pone un tesoro y podría robar un envenenar. Vale, voy a sacrificar esto. Vamos a robar aquí dos cartas. Lo estoy haciendo en su turno por si robo el envenenar. Porque, o sea, el envenenar la copa, perdón, creo que se llama. Vale, pues ya veis que no. Lo único que, bueno, nos hemos asegurado las tierras para el siguiente turno. Podría haber bajado de aquí ya un 5-5, la verdad. Que tampoco hubiese sido mala opción. Pero yo ahora mismo me tengo que centrar en... En tirar este sangre en la nieve para el siguiente turno, porque... Ah, bueno, pero si ya es letal, si lo puede hinchar hasta el infinito y más allá, a ver. 9, 10 y 11, o sea, lo puede llevar a 11, vale, me deja en 6. Bueno, me deja tiritando. Le quedan dos cartas en mano, yo no sé qué serán. Pero me tengo que quitar este infierno ya. O sea, pero ya. Podría haber bajado aquí el azote, pero... Oh, no. Madre mía. Vaya cebollazo me acaba de soltar con la furia de Cazul. Buenísima esta versión del rival, pero veis, esta es una versión que no es tan densa. O sea, que lleva ahí unos finishers que apuesta por ellos y que... Pero es que esos mazos de bichillos que... pues eso, que no pierden, pero que tampoco ganan. Joder, es que dan partidas muy, muy largas. A ver, no es mala la mano, pero si estamos jugando al combo, por lo menos uno de los dos elementos creo que debería de tener. Pues esta es todavía peor. Mully gana 5 ya, se pone feo. Y venga, está claro que me quedaré con estas dos. Monogreen, puf. Pues Monogreen, viendo lo que nos hemos quedado aquí. Malo. Pero bueno, vamos a esperar que a lo mejor tenemos suerte, oye. O sea, fijaos que hemos jugado al principio con una y... Pero claro, con Mulligan a 5 pues se complica un poquillo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Que no está ni mucho menos perdido, oye. Vale, aquí viene el líder de la jauría, como era de esperar. Yo creo que aquí me conviene hacer esto. Tal vez esta es muy buena. A ver, las tierras me vendrían muy bien, pero es que esta sed del jefe de sangre en el siguiente turno me puedo profetizar el envenenar la copa y jugarle la sed del jefe de sangre al líder de la jauría, por ejemplo. Y luego ya rezar para robar alguna. A ver, el problema es cuando te empieza ya a bajar ya bichos que se salten el temor incapacitante. Ese es el problema. Pero bueno, esta clase al margen ya del combo, creo que es una carta que no está mal, para nada. Vale, aquí ahora la pregunta es, ¿tendrá el velo? Porque si tiene el velo, o sea, la vamos a liar, pero bien. O sea, si tiene el velo la vamos a liar, pero bien, porque no nos lo vamos a cargar ahora y tampoco lo vamos a matar luego con el temor incapacitante. Así que espero de verdad que no tenga el velo. Bien, menos mal.
Vale, yo creo que estamos en una posición en la que me puedo permitir hacer esto. Sé que ahora puede venir con refugio anónimo, me pegaría de 4 y una 5. Estoy jugando contra un mazo agresivo, pues bueno, obviamente. Pero bueno, el desear enjambre, supongo que ahora le va a poner el contador. A ver, yo aquí lo que necesito sin duda es otra tierra. Vale. Vale, pega de 2, no activa refugio. Y vamos a ver qué viene a continuación. Carruaje de Sika. Ay, mi madre. Pues hombre, si me sale una tierra ahora mismo, yo creo que posiblemente tiraría el temor incapacitante. Posiblemente, no lo sé, ¿eh? No lo sé, posiblemente. Bueno, me sale y se plantea el dilema. A ver, me arrepiento, no me arrepiento, pero a lo mejor podemos hacerlo. A ver, yo ahora le podría haber barrido la mesa y no hubiese sido una mala opción, yo creo. Pero bueno, a lo mejor ahora el oponente, o sea, le podemos matar el carruaje de Sika si gira los dos tokens o si gira el deseado de enjambre, o a lo mejor activa el refugio anónimo. O sea, bueno, vamos a ver qué hace, porque oye, a lo mejor activa el refugio anónimo, me interesa más quitarme el refugio anónimo, y aunque copie tokens, luego con el temor incapacitante, o sea, a lo que me refiero es que creo que vamos a tener ocasión de aprovechar todavía más si cabe este temor incapacitante en turnos siguientes. Y tengo aquí una bala muy buena que es este envenenar la copa, que podemos jugar a velocidad instantánea. Vale, vamos a ver si activa el refugio. Vale, está saliendo del plan tal y como tal y como me había olido, ¿no? Entonces, claro, el carruaje de Sika es cierto que lo puede volver a activar, pero si ahora le barremos la mesa, pues no lo va a activar. O sea, no va a tener cómo activarlo, me refiero. Vale. Entonces, vale, yo creo que voy a ir a aprender con el murciélago, porque necesito, realmente necesito tierra, yo creo. A ver, la cosa aquí ahora es que el rival tenga un velo, por ejemplo, para el refugio, ¿no? O sea, yo estoy obsesionado con el velo, tiene ahí un bosque abierto. Desde luego es una posibilidad. Vale, venga, sí, voy a hacerlo así. Si tiene el velo, pues mala suerte, oye. Seguiremos teniendo aquí la Gastedionda como bloqueadora. Pero bueno, obviamente prefiero quitarme una amenaza como es el refugio anónimo. A ver si hay suerte y a ver si entra, venga. Uy, extrae maná de ahí. Ah, vale, para ponerle el contador al desollador enjambre. Pero eso me va a dar un poco igual. Y estas dos que vienen, pues, pues la verdad es que no están mal. Lo que pasa es que, a ver, también necesitamos, necesitamos tierras en un momento dado, ¿eh? A ver. Bueno, me voy a quedar esta. Sí, esta sí, la otra no. Y venga, vamos a coger esta. La verdad es que de momento he de decir que estamos bastante bien en la partida. De momento, vamos a ver si continúa siendo así. Vale, y tiene todavía un bosque abierto. Vamos a ver con ese bosque qué es lo que hace. Con un bosque, desde luego, de bajar un bicho no sería en ningún caso un bicho grande. Por tanto, no me preocupa. A ver, bichos que se salten el temor incapacitante, el rival, pues ya lo habéis visto antes. Puede llevar el profesor engreído este o enredado. Yo qué sé, a lo mejor lleva una versión con Borinclex, pero bueno, a priori tampoco mucho más que yo sepa. Y este sangre en la nieve me lo he quedado yo aquí, pero no sé hasta qué punto he hecho bien, pero bueno. Venga, vamos a hacerlo así.
Vamos a elegir zombie. Y no voy a atacar, porque realmente me es irrelevante hacerle un punto de daño, ¿no?, al rival. Yo aquí lo que necesito ahora mismo es el azote de las aerorruinas y tierras. Bueno, vale, el carruaje de Sika lo hemos dejado vivo, pero no puede activarlo. Y vamos a ver con qué viene ahora. O sea, lo de las partidas largas que estaba comentando antes, o sea, hay veces que sí hay partidas largas, pero están siendo interactivas, están siendo emocionantes. Pero cuando es una partida densa, que ves que está estancada, que nadie avanza, esas son las partidas que muchas veces opto por quitar, porque es que ni yo mismo jugando me lo estoy pasando bien. Bueno, a ver, estamos a dos tierras de jugar el sangre y la nieve, pero por otro lado estamos también a una en realidad, porque tenemos aquí el ciencias ambientales. Estamos bien en la partida, la verdad es que este mazo... vale, bien, aquí viene la otra. Este mazo la verdad es que contra Monogreen por lo menos parece ser que se sostiene bien. Por estos bloqueadores y demás, ¿eh? Y por eso yo creo que Monogreen, aunque sigue siendo un tier muy fuerte, pero sí que creo que ha dado un paso un poco a un lado por culpa de este tipo de bichos, de esta gastidionda, murciélago, etcétera, que frenan bastante bien este tipo de mazos, de Monogreen Stompy. Venga, vamos a buscar aquí una tierra, me voy a 16 vidas. La verdad es que, a ver, el mazo que estoy jugando yo hoy, combo aparte, también es denso, ¿eh? O sea, porque si no sale el combo, esto también... Pero bueno, tiene la gracia del combo por lo menos y que es lo que quiero probar en el día de hoy. Pero bueno, a ver si nos va llegando ya el azote de las aerorruinas. Vale, otro temor incapacitante, el cual yo ahora sí veo totalmente innecesario jugar. Y a su vez, jugar el sangre de la nieve, pues igual, tampoco lo veo muy necesario. O sea, de hecho, yo voy a forzar ahora el... A ver, si ataco, el rival podría bloquearme y activar el desollador enjambre. De esa forma yo podría ahora activar el nivel 3. Creo que podría ser una buena jugada. Vamos a ver si pica el anzuelo, entre comillas. Vale, no lo quiere picar, me cago en la leche. No lo pica, joder. Vale. No, yo pensaba, digo, bueno, bloqueará. Ah, bueno, claro, no, porque es que si bloqueaba se moría el desollador enjambre. Le podría haber dado -1/-1. ¿Cómo va a picar? Claro, el que pica soy yo en mis propias trampas. O sea, joder, de verdad, vaya empanada que tengo. Claro, claro, efectivamente, si... Joder, pero ojo que el rival no quiere saber nada de bajar nada a la mesa. A ver, la verdad es que tengo aquí removal para parar un tren. Yo entiendo que no quiera bajar nada. No, me voy a quedar ahora sí a defender con la gastedionda. Vamos a ver si pega. Y puedo poner el tesoro. Ese tesoro me habilitaría a jugar el nivel 3. A ver, yo lo que he pensado antes, digo, bueno... Oye, jugada maestra. Sí, sí, que bloquea la gastedionda. Yo pongo mi tesoro y activo el nivel 3 ya en ese turno. Pero no podía ser así porque obviamente el rival lo que ha pensado es si bloqueo con el deseador enjambre, le da -1/-1 más el punto de daño que me ha hecho y me remata. Bueno, vamos a ver si baja algo el rival. Sí, vale, está pensando, genial. Entonces, no hay problema. Oye, yo si está ahí, espero, o sea, yo paciente, vamos, soy lo que haga falta. Uf, vale. Vale, aquí ya me va a pegar. Puede ser una buena noticia. Vale, y aquí lo que tengo yo que calcular ahora es... Si me puedo permitir... O sea, porque ahora mismo estoy en 14. Si activo esta ahora en el siguiente turno, es que me estaría pegando de 4 y 2, 6 y 2, 8. O sea, me voy a 6. Me parece realmente arriesgado. Entonces, no, creo que voy a jugar el temor incapacitante.
A ver, esta partida, por ejemplo, ¿está siendo densa? Bueno, a ver, posiblemente para muchos de vosotros sí. Para mí, por lo menos, no. Tiene un toque de emoción. Es que esa partida contra las Ragdoll de tesoros que han subido era todo el rato gastidionda murciélago, o sea, por parte de uno y de otro, ¿no? Entonces, y no avanzaba a ningún lado. Yo aquí realmente sí lo veo emocionante porque, fijaos, estoy a nada de hacer esto. Lo que pasa es que, aunque tengo ahora la opción... Aunque tengo ahora la opción, yo creo que debería de... Es que a ver, ¿de cuánto me pegan el siguiente? 2 y 2, 4 y 4, 8. O sea, es que me voy a 6. Me voy a 6. ¿Qué hago? ¿Me la juego? Ah, bueno, no me la voy a jugar. Si es que ni siquiera tengo tierra. Ahora gasto el tesoro. Nada. Voy a tirar el temor incapacitante. Voy a ser un poquito amarrategui. Permitidmelo. Sí, voy a ser un poquito amarrategui. Voy a ser un poco defensivo en este caso. Venga, estrella de mar. Pero bueno, el combo de alguna forma lo tenemos ya aquí a nuestra disposición. Ahora la cosa es, pues eso, encontrar el hueco para pasar al nivel 3. Entre medias me temo que voy a tener que tirar otro sangre de la nieve u otro temor incapacitante. Y luego ya lanzar el azote de las aerorruinas con estímulo. Vale, el rival no juega absolutamente nada. Esto es algo maravilloso porque, oye, me da lugar a hacer esto. Y en el siguiente turno, pues, soltarle un leñazo con el azote de las aerorruinas y despedir el vídeo por todo lo alto. Contra las monogreen, por lo menos, ya veis que, bueno, el rival creo que se está pasando posiblemente de amarrategui. Nada, vamos aquí a rematar la partida y vamos a cerrar el vídeo de esta forma tan maravillosa. Fijaos cómo se va a 8 y cómo va a perder ahora otras 8. ¡Pumba! Bueno, pues por lo menos contra mis queridísimas monogreen, pues bueno, ya veis que sí que funciona. Bueno, pues nada, oye, 4 partidas he jugado en total. 2 las he ganado, las 2 casualmente contra monogreen, y las otras 2 las he perdido. Una de ellas no la he subido, ha sido contra esa Rakdos, que ha sido realmente denso, ya digo. Bueno, un mazo, por lo que comentaba al principio, divertido por la forma que tiene de rematar las partidas, que puede ganar, ya lo habéis visto, por lo menos contra mazos como estos así agresivos creo que los puede contener, más o menos, y bueno, algo diferente, algo original, ¿no? Como intento siempre traer aquí al canal. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por haber visto el vídeo como siempre, os dejo el listado aquí por si queréis probarlo, y nos vemos en el siguiente.